Entonces, yo voy explicando, es mucho más sencillo que lo otro. El primer misterio es el del bautismo de Jesús. Hoy volvió a quedar en la perspectiva de lo del bautismo de Jesús. ¿Por qué? Porque el Papa, con amarguras infinitas, hasta el fondo más secreto de sus fibras se agitara, por la senda que atraviesa la llanura florecida, caminaba. Y la luna llena, por los cielos azulosos, infinitos y profundos, esparcía luz blanca. Y su sombra, fina y lánguida, y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada sobre las arenas tristes de la senda, se juntaban, y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga. Esta noche solo el alma, llena de las infinitas amarguras y agonías de su muerte, separado de sí misma, por la sombra, por el tiempo y la distancia, por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza, todo y mudo por la senda caminaba, y se oían los ladridos de los perros a la luna pálida, y el brillo de las campanas. Sentí frío. Era el frío que tenían en la alcoba sus mejillas y sus sienes y sus manos adoradas, entre las blancuras nibias de las monstruosas lavas. La forma es linda. Para que no llegue a ese tono. Sí, muy sabrosa la parrilla. Lo invitamos. Amén. Amén. Es un salmo de despedida que es así. Gracias, su merced. Dice así: solamente respondemos
aleluya, aleluya, aleluya. Así que es muy fácil. Señor Dios mío, de día te pido auxilio. Aleluya. De noche grito en tu presencia. Llegue hasta ti mi súplica. Aunque también en montañas oscuras nada temo, porque tú vas conmigo.